En este video te contaré algunos de los secretos mejor guardados de la CIA y por qué, con el paso del tiempo, más son los creadores que optan por tener esta línea en sus aves. Y es que en la antigüedad y en los creadores de la vieja escuela no era tan común escuchar sobre esta línea y mucho menos oír a los creadores decir que la CIA era bueno. Sin embargo, también hubo grandes creadores de la vieja escuela que se hicieron famosos gracias a estas aves, como es el caso del creador Bobby Bowles, de quien les contaré un poco más de su historia en otro video para no desviarnos del tema principal. El Asil es un ave que ha venido de menos a más en las últimas décadas y cada vez son más los que les otorgan un valor muy importante dentro de la crianza. Esto se le atribuye a los aportes que hace este tipo de líneas a las cruzas con otras líneas, ya que son muchos los atributos, características y virtudes de este gallo y de las cuales te contaré los mejores secretos o características del asil. Muchos de los creadores llegan a conclusiones generalizadas, más que por experiencia propia. De ahí el hecho de que se diga que el asil no es para cualquiera, o son pocos los que saben cómo obtener el punto exacto de esta línea, ya que muchos dicen que es mejor en un cuarto. Otros dicen que los mejores resultados se obtienen en un octavo de la línea. Mas sin embargo, hay otros que dicen que si no le sabes el punto exacto, es mejor no utilizarlos en la crianza. También están los creadores que no le dan el mérito debido a esta línea, pero sin embargo los usan muy sutilmente en sus líneas, de modo que parezca que no tiene nada de esa línea, para que no les pregunten los demás o lo guardan como clave o uno de los secretos mejores guardados. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz y es muy común que muchos en la actualidad estén implementando este tipo de línea. Como les dije antes, esta línea tiene grandes virtudes, a tal manera que se ha convertido a creadores en leyendas, como es el caso del señor Bobby Bowles, de quien se habla que tuvo muy buenos logros con esta línea y ha sido el secreto mejor guardado por algunos otros creadores de gran renombre, pero que no han dado a conocer su secreto, entre comillas, dentro de la cría de aves. Y es que las mejores virtudes o características del asil no se ven a simple vista, ya que es un ave que no es muy vistosa en su plumaje, más bien son de plumas pequeñas y con un cuerpo en forma de bola. Pudiera decirse que son feos a simple vista, mas sin embargo lo que aportan no se ve al ojo humano. Una de las virtudes es que son aves muy fuertes y resistentes. Se adaptan muy bien a climas extremos. También se enferman muy poco o casi nada, cosa que con otras aves no pasa así, como el bankiva. Necesita más cuidados. Otra de las ventajas de esta línea es el número de nacimientos en las gallinas, ya que tienen una tasa de nacimiento del 80 al 90%. Cosa que en otras líneas no es tan común, como es el caso del bankiva, que van del 60 al 80%. Otra de las cosas que es muy común es que las gallinas de asil se encluequen con mayor facilidad, ya que son gallinas más serenas y seguras, no tan nerviosas como otro tipo de líneas. El asil de por sí es un ave muy relajada, noble y se adapta muy fácilmente a su entorno. Es un ave libre de estrés, lo que da muchas ventajas. Otro de los secretos y ventajas del asil es su buen apetito, ya que son muy buenos para comer y esto facilita la crianza y el cuidado a los pastores, ya que no tendrás el problema con el desperdicio de comida y tendrás que preocuparte menos porque no quieren comer. Al contrario, crecerán saludables con muy buena conformación. En la edad temprana, cuando son pollitos, crecen de manera progresiva, no tendrás problema de picaje y las bajas se reducen en muy buen porcentaje,
ya que son aves muy tranquilas y de buen comer y muy fuertes a las inclemencias del clima. El alcil, por su conformación física, tardará menos tiempo en aclimatarse de un lugar a otro. Otra de las ventajas es que es un animal muy dócil y muy manejable. No tendrás problema con agarrarlos en tus manos. Sin embargo, pudiera haber alguno que otro que se salga del patrón, pero en su mayoría será porque trae infusión de alguna otra línea banquiva. Y esas son algunas de las razones por qué tener alcil como criador. Y responde en gran manera al por qué hoy en día son más los que eligen tener esta línea, ya que es un tipo de línea que ayuda mucho en la genética y mejoramiento de nuestras aves, así como en el aprendizaje del comportamiento, manejo y selección de nuevos ejemplares. Bueno amigos, hasta aquí dejaremos este video, les envío un gran saludo, hasta la próxima.